Hola chicos, en este día conoceremos acerca del contenido, la migración, tipos, causas y consecuencias. Así que pongan mucha atención que vamos a empezar. Desde los inicios del tiempo, recordemos que las antiguas civilizaciones eran nómadas, es decir, se trasladaban de un lugar a otro en busca de alimento o mejores condiciones ambientales. Fue así como, a pesar de los años, el ser humano siempre ha buscado satisfacer sus necesidades de la mejor manera. En algunas ocasiones debe buscar fuera de su entorno estas mejoras. Se le denomina migración al desplazamiento de un grupo de población o seres humanos de un lugar a otro. Para conocer un poco más acerca del contenido, te invito a que veas el siguiente video. Pon mucha atención. Aunque con la aparición de la agricultura surgió el sedentarismo, donde las personas ya permanecían más tiempo en un lugar determinado, no se detuvo este movimiento natural de los individuos en busca de mejores condiciones de vida. Este movimiento tan antiguo alude al proceso de migración, el cual hace referencia al movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia, es decir, el lugar donde viven, para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. ¿En alguna ocasión has podido observar cómo personas cercanas a ti o hasta tu propia familia han tenido que irse a vivir a otros lugares? ¿O de igual forma, cómo otras familias han llegado a vivir al lugar donde tú vives? Eso es migración. Las causas de las migraciones humanas pueden ser muy variadas e ir desde los motivos políticos o económicos hasta abarcar algún tipo de catástrofe o tragedia natural. Aunque en muchas ocasiones la migración se realiza con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas, suele generarse consecuencias negativas, como la separación familiar, la pérdida de la identidad cultural, al igual que la desaparición parcial o total de comunidades. Dentro de lo que es la migración, podemos encontrar la siguiente clasificación. Según el lugar del destino, puede ser migración interna o externa. La migración interna surge cuando se realiza dentro de un mismo país, por ejemplo, del campo a la ciudad, también conocido como éxodo rural. La migración externa surge cuando se va de un país a otro. Tanto en el caso de las migraciones internas como las externas, nos encontramos con dos aspectos: inmigración y emigración. La inmigración está representada por aquella población que ingresa a un país o territorio en el cual no ha nacido. Supone la entrada de población. La emigración está representada por la población que abandona una región o país y se reside en otra. Representa salida de población. Los migrantes son llamados inmigrantes por los ciudadanos residentes del país o región que los acoge y emigrantes por los naturales del país que se abandona. ¿La migración será realmente una solución que mejora las condiciones de vida?
Bueno, chicos, es así como terminamos este día el contenido. Espero que les haya servido de mucho y nos veremos la próxima.